estábamos, ¿no? ¿Cómo estábamos? Estábamos bien. Aquí de vacaciones. Sí, papi, me logró verte otra vez. ¿Cuándo fue la última que nos fuimos? En Sevilla. En Sevilla. Está rico eso, ¿no? Sí, estuvo y te caga eso. ¿Y qué te gusta más? ¿Te gusta Sevilla o te gusta por acá, por Barcelona mejor? A mí me gusta más Sevilla, me gusta más Andalucía y eso me gusta más. El ambiente, ¿verdad? Sí, claro. El ambiente, la comida, yo creo que es rica ya también, bro. Vamos a hacer un recortico ahí americanizado, ¿eh? ¿Ok? Estilo Puerto Rican. O sea que en América como se está moviendo más rápido que acá me di cuenta que la gente se mueve más lenta y disfruta la vida más, ¿no? Sí, eso sí que es verdad. ¿Y cómo se creó esto de Chico Boom? Tengo muchos amigos negros americanos y ellos lo dicen a los hispanos, le dicen chico. Y el boom era porque como yo estaba en la calle y estaba vendiendo mucha droga, el boom porque dicen cuando tú estás haciendo mucho dinero, tú estás booming, le dice un dicho en inglés. Y nada, ¿sabes? Yo caí preso y eso, y en las jodiendas de la droga y todo eso, traficando. Y después que hice mi tiempo salí y quería que ese nombre la gente lo supiera por algo bueno en vez de algo malo. Claro. Y ya como todo el mundo me conocía ya con ese nombre, seguí usando ese nombre, pero todo el mundo ya en casa me llama eso. Pero nada, tú sabes, la gente allá en mi barrio y eso, en mi ciudad me quiere bastante, yo para ellos siempre soy Chico Boom. Algunos me dicen Boom o Chico, algunos me dicen Iván, el nombre. Poca gente, ¿no? Sí. Y has sacado el libro, ¿no? Por lo que he visto por ahí. Sí, bro, el libro no ha salido a público todavía, lo estamos vendiendo privado. ¿Sí? Pero el nombre del libro es, como tú sabes ya, el éxito de por atrás de la silla. Bueno, digo, 60-80% de barberos y los telistas en los Estados Unidos se retiran pelados sin ningún dinero. Sí. ¿Pero por qué? Porque no tenían un plan. En ese libro yo le hablo a la gente de tener un plan, que es disciplina, estructura en su vida, para que ellos puedan tener más, ganar más también. Joder, a ver si conseguimos uno de esos. No, papi, ya estamos trabajando ahora con la ayuda de Charlie a traducir ese libro en español. ¿Sí? Tan pronto que termine ese proyecto, yo te voy a mandar una tía, Crispy también. Yo no sabía que un libro, cuando empecé este proyecto hace 1 año y medio, que esto se iba a demorar tanto, ¿entiendes? Claro. Yo pensé que, yo voy a escribir un libro, así. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto es un proyecto como cualquier proyecto, esto es como tener un álbum, vamos a decir, tu primera canción. Tienes que ponerle todo lo bueno y asegurarte que hiciste todo bien, ¿entiendes? Sí. A ver, te cagas, suena bien eso, ¿eh? Sí, bro. Ya ves. ¿Y eso he escuchado de las 5 claves? En todas mis clases yo siempre doy 5 claves, vamos a decir, las 5 claves más principales del libro. El primero, por ejemplo, es la imagen de uno. Como con un barbero, cómo tú vas a hacerle a alguien verse bien si tú no te ves bien. Y el look que tú tienes, cómo tú te cuidas, el look de la barbería, cómo la barbería se ve limpia o está todo sucia, ¿me entiendes? Y hay muchos barberos que quieren cortar, y como no es la barbería de ellos, ¿qué pasa? Que la dejan todo sucia, no le limpian la silla, no recogen los papeles de cueva, ni la tiran a la basura. En mi barbería yo ni dejo a la gente que tienen esos papeles en el piso. Después que tú terminas, le pones alcohol o le limpias adentro de la oreja de tu cliente, lo tiras ahí en el zafacón, pero la única cosa que está supuesto a tener la barbería es que espero en el piso. Y eso es importante, las relaciones que tú haces con la gente, ¿verdad? ¿Sabes? Tú y yo tenemos una relación, tú puedes venir para Florida, a ti no te hace falta nada, tú compras el ticket, vas para allá, tienes casa, tienes comida, tienes ropa, tienes coche, tienes todo. Pero ¿cómo se formó eso? Hablando, teniendo relación con las personas. Y algunas veces creo ahora, hoy en día, que los barberos jovencitos se enfocan mucho en yo quiero tener clientela, pero cuando tú tienes una relación con alguien, una relación verdadera, esa persona te va a perseguir hasta el fin del mundo. No importa qué barbería tú te mueves ni nada, esa persona siempre te va a seguir. Y es algo que yo hablo en el libro también, como disciplina es otra clave. Yo voy a poner estos dineros para el lado, no lo voy a tocar. A mí no me importan los Jordan, los Nike, a mí no me importa el Gucci, ni nada de eso, el iPhone, que se joda todo eso. Yo voy a guardar mi dinero. O tener disciplina es decir, ahora mismo que no estoy haciendo nada, voy a hacer algo con mi tiempo. Porque tiempo es otra clave que hablamos del tiempo, de gastar el tiempo, en qué tú inviertes tu tiempo, ¿me entiendes? So, tener disciplina y decir, yo no voy a estar en Instagram y Facebook todo el día metido. El tiempo es importante porque tú no puedes dejar que la gente juegue con tu tiempo y tú no puedes jugar con el tiempo de uno, ¿me entiendes? So, si tú le dices a alguien, yo voy a estar ahí a cierta hora, tú tienes que estar ahí temprano, no 10 minutos después. Y también como barbero, ¿qué pasa? Que los barberos se enfocan en cobrarle al cliente por el recorte. Yo no, el recorte es gratis. Tú me estás pagando por mi tiempo. Y con el tiempo mío no se juega, soy yo voy a cobrar lo que yo pienso que yo me merezco por mi tiempo. Claro. El recorte siempre es gratis porque cuando uno hace lo que quiere, mani, lo que a uno le gusta, nunca vas a trabajar un día en tu vida. Está dejando flipado. Vaya palabra. En la isla es diferente. Ojalá fuera como en Estados Unidos la isla. Pero eso es un poco... Es más jodido la isla, ¿no? Sí. O sea, y lo que suele haber es mucha envidia, a ver quién es el mejor que el otro. Ah. ¿Sabes? O sea, no hablo de todo el mundo porque todo el mundo no es igual, ¿no? Sí. Pero están los típicos clientes que... Siempre te intentan rebajar, porque te dicen, si esto es una tontería, pero lo que tú dices, que no es la tontería que le vayas a hacer, sino el tiempo que tengas que perder con esa persona. Pero por eso también quiero ir a Estados Unidos, ver cómo se mueve todo por ahí y aprender cosas de por ahí que no aprendo en la isla. Igual que vengo a las competiciones estas, a la Golden Child, para aprender más, no para competir contra nadie, sino para conocer gente, amistades, personalmente, profesionalmente. Y poquito a poco, ir subiendo. Soy joven aún, tengo 26 años, puedo ir creciendo poquito a poco. Sí. Tampoco tengo prisa. Quisiera yo que más gente empezara así como tú. La gente se enfoca mucho en ganar, sí. Oye, trofeo, no te va a hacer nada. Claro. Uno como va a ganar es eso mismo, cogiendo la tarjeta, el número de uno, ¿sabes? Y hablando con esa persona y a ver qué se puede formar uno con el otro. Claro, sí, yo voy a eso, el trofeo es lo de menos. Yo siempre voy, me cuesta conocer gente porque yo soy un poco cortado, por así decir, pero voy conociendo gente, hablo con gente, si no es ahí mismo también por Instagram, pregunto mucho a gente, y poquito a poco. Sí. ¿Y cuál es el corte tuyo más favorito ahora, más que te encanta hacer? Que me encanta hacer, porque me estás haciendo tú más o menos. El fade. Sí, el fade, o sea, a mí, como decirte lo que más hago, mi especialidad, lo que más me gusta hacer también. Sí. Y ahora también estoy con el light tattoo, tengo mucho. Cojo a 4 o 5 niños de ahí del barrio y les pongo la cabeza de los tíos que ven. ¿Qué tú piensas de esa generación y cómo se están...? Pues la verdad que muy bien no las veo. Los jovencitos que vienen conmigo, pues ahí... En el barrio somos todos muy familiares, es como si todos fuéramos una familia. Uno quiere crecer con la música, otro quiere crecer... Bueno, tengo un par de chavalitos que les estoy enseñando a cortar. Ajá. Hay otros que quieren ser tatuadores, como mi hermano, y a los que podemos, pues la verdad es que los ayudamos. Sí. A mí me gusta enseñarle a quien tenga que enseñar, pero sí. Están mucho... Dale por, el 70% está mucho con las redes sociales y solo piensa en las redes sociales y... ¿Qué tú piensas de las redes sociales? ¿Está dañando a la juventud? Sí, yo creo que sí, porque yo por lo que veo que yo con esa edad antes hacía otro tipo de cosas, ¿sabes? Sí. Yo por ejemplo con 15 años me tuve que ir del colegio y me tuve que buscar la vida trabajando y jugaba... Y de pequeño jugaba en el parque con mis amigos y no jugábamos a peleas, jugábamos a fútbol. Ajá. No jugábamos a coger el móvil y a ver quién sale más guapo en una foto, ¿sabes? Sí. Y, por ejemplo, quién tiene más seguidores, quién... Son un estilo de vida falsa. Mucha gente que se piensa superior a otras. Sí, y nadie tiene más seguidores. Sí, y nadie es más que nadie, ¿sabes? Todos venimos del mismo sitio y nos vamos a ir al mismo sitio. Sí, es verdad. No por tener tú más dinero eres mejor que yo. Sí. Sinceramente, si yo tengo algo que... que se hace lo más que tú, yo te lo enseño. Si tú tienes algo que sabes hacer más que yo, pues yo te pregunto a ver si me lo puedes enseñar. Y así crecíamos nosotros. Claro. ¿Y cómo fue la vida tuya creciéndote ahí en la isla y eso? Con la barbería, pues... No, digo, no solamente la barbería, pero tu vida personal, ¿cómo fue? ¿Tuviste una vida fuerte? He sido un niño que siempre me busca la vida solo. Sí. Somos un grupo de 6 personas que nos llamamos todos hermanos y yo los presento en la calle con mis hermanos de sangre, pues son la familia que yo he elegido, aparte de la que tengo. Ah. Yo soy el mayor de ellos y me ha costado un poco más porque, claro, no siempre soy yo el que tiene que dar la cara por ellos, porque al ser el mayor, enseñarles un poquito lo que he vivido, pero claro, no, acabas aprendiendo. Cuando no tienes más remedio de buscarte la vida, te la buscas. Yo con 17 años me tuve que ir de mi casa y empecé a cortar el pelo en el cuarto de la casa, y cuando ya tenía clientela me pasaron según qué movida, me tuve que ir de la casa, me cogí un pisito. Sí, se puede decir una vida... La verdad que prefiero que haya sido así, que me lo hubieran puesto todo en la mano, porque yo no hubiera aprendido muchas cosas de las que sé tampoco. Yo creo que eso hace uno fuerte, sí. ¿Entiendes? A cómo nace uno, en qué ambiente nace, en el barrio de uno, la calle de uno, la casa de uno. Sí. Si tú nunca has pasado por nada de tu vida, ¿de qué tú vas a hablar? Yo creo que eso es importante cuando uno nace de un background, sí, como más humble, más humilde. Que gracias a esto también es lo que tú dices, estás de fuerte, puedes ayudar a la gente. Yo, por ejemplo, es como mi hermano pequeño es tatuador. Le enseñé, como te contaba antes, a dibujar con 15 años. Sí. Y a lo primero se lo tomaba todo como, me da igual todo, me da igual todo. Y cuando ya le tocó trabajar para ver lo que es la vida, que ya también se buscó la vida desde bien chiquitito solo. Sí. Ya le dije, hermano, aquí tú sabes cómo va la cosa, tú has vivido lo que he vivido yo, así que empieza a luchar ya por lo que quieres. Si realmente esto es tu vida, lucha por ello. Nadie va a luchar por ti, eso lo tienes que saber. El único que puede luchar por ti soy yo, y llegará un momento que tienes que luchar por ti mismo, que yo tampoco podré luchar por ti. Sí. Y tiene 22 años y te puedo decir que tiene la cabeza de un hombre de 30. Pero tú has ayudado también dando el consejo. Yo sí, no. Él es mi apoyo y yo soy el suyo, ¿sabes? Lo dejo todo por ese niño... Pero con la foto que tú me enseñaste del trabajo de Ebro, el tipo es un monstruo. Bueno. Y nada más de tener 22 años, pero eso va a ser uno de los artistas mejores de tatuaje de Ebro, porque es lo que yo he visto, y siendo tan joven y los retratos que tú me enseñaste, me quedé sorprendido. Sí, la verdad que tiene mano. Y lo primero, como todo, también, que tenía 15 años, no tampoco piensas como tal, pero sí. Luego ya cuando vio los golpes que te da la vida, sí, ya te das cuenta. Vamos a ver si es igual en Estados Unidos que acá en España. ¿Cuál es la cosa más que te molesta que haga un cliente? O sea, que no me respeta a mí mi barbería ni a la gente que hay dentro esperando. Eso es lo que más me llega a molestar. Ajá. Y lo segundo que más me molesta cuando estoy trabajando con ellos, que empiecen a usar el móvil, empiezan a mover mucho la cabeza, sí. Y cuando hablan con personas me giran la cabeza de golpe, eso me mata, la verdad que me mata. Lo que vienen para acá, para la barbería, sentarse en mi silla, y se tomaron su medicamento, y ahora sabe que el medicamento lo está poniendo conmigo, y está haciendo así, ahí yo recortando y moviéndose la cabeza. Eso yo lo odio. Sí, sí, eso también me ha pasado a mí. ¿Cuál ha sido la cosa más loca que tú has visto en una barbería pasar? Bueno, que entró una persona y se empezaron ahí, se liaron como a puñetazos como nunca. Sí. Parecía una batalla campal. Y una vez estuve en Magaluf a cortar el pelo a la gente inglesa de por ahí. Ah. Y de repente me quité la silla porque ya había terminado con uno, y vino el otro por el lado y le pegó un puñetazo. Wow. Lo tiró de la silla, ya ahí empezó una guerra que ya me salí del local, ya no trabajé más. Me salí del local, todavía era una guerra campal. Wow. Sí, cosas así yo he visto también, peleas. Una vez un tipo tuvo un infarto ahí en mi silla, se cayó ahí, empezó a temblar, un sillo tuvo y se craqueó la cabeza. Nada, fue algo, ¿sabes? Yo pensé que el tipo se iba a morir en mi silla, yo dije, coño, que yo le hice. Y eso fue una cosa bien loca. Las barberías son casi como una barra, ¿verdad? Sí. Cosas locas que pasan. Vaya, me gusta mucho este oficio, me lo paso muy bien y disfruto. Sí. Pues es como todo, hay días que acabas pronto de trabajar y a mí se me han hecho las 11 de la noche y no me quejo. A mí me gusta que la gente salga contenta, que se vea bien. Sí. Eso es lo que más me llena a mí también. Sí, no es dinero, es el amor por lo que tú haces el arte. Sale la gente, cuando te valora la gente y tiene que esperar para cortarse, pues esperará. La verdad no lo cambiaría por nada, ¿sabes? Sí, es verdad. Es una cultura, ¿sabes? Que no todo el mundo sabe de esta cultura. Claro. Cuando la gente ve mi Instagram, mi página social y eso, gente que me conoce por muchos años, que yo les recuerdo, clientes míos, y ellos mismos no saben lo que es esto. Y yo le explico, le trato de explicar, pero no lo entiendo. Yeah. Dice, pero ¿cómo que a ti te pagan por cortar el cabello en una tarima montada o animal? Y yo digo, sí, así es. Y no lo entiendo. Pero esto es una cultura, el movimiento. Yeah. ¿Y nunca has ido a Puerto Rico? No. Oh, papi, tenés que ir para allá. Eso es palma y bikini. Palma y bikini, eso es lo que hay allá. En Florida también, en Florida igual. Eso es rico allá. Yo sabes que la tormenta esa dañó a Puerto Rico bastante. Sí. Sí, lo de la Elma, no sé si usted sí, lo vieron. Sí, lo he visto. Eso fue una de las tormentas más grandes de historia. Y cogió a Puerto Rico y casi lo aplasta. Y le tuve que mandar paquetes por correo desde Estados Unidos a mi tía allá, cosas, ¿sabes? Cosas básicas para vivir uno. Pues se la había llevado todo. Sí, todo, bro, todo. Y nada, pero están bien, están vivos. Y todo el mundo está echando para adelante, ¿entiendes? Es importante, sí. So, sabes, hay que seguir echando para adelante y no pensar en lo material, porque uno está vivo y puede eso sobrevivir. ¿Tú llevas muchos años con esto de la barbería? Hace 8 años abrí mi propia barbería y después a los 2 años y medio abrí otra. Yo tengo 2. Mi hermana es una de los barberos míos, es mi hermana. Ella recorta ahí, se metió ahí. Y déjame decirte que mi hermana, una mujer soltera, con 5 niños, pues está divorciada, está haciendo más dinero que los mismos barberos, los gran barberos, vamos a decir, que yo tengo. Sí. Pero ¿por qué? Porque algunas veces esta gente se guía, se piensa mucho, claro, y se olvidan de dónde vinieron. Claro. Y una persona como mi hermana está ofreciendo servicios buenos, siempre está disponible, ella no está en lo que están ellos, ¿me entiendes? Claro. So, está haciendo mal. Es difícil, bro. Yo tengo hasta cámara, tengo ahí en la barbería. Sí. Yo lo miro por las cámaras y eso, y veo lo que están haciendo y eso. Dicen, cuando el gato no está, los ratones salen a jugar. Vaya, es un dicho en inglés, ¿verdad? Sí. Y empecé igual que tú, como a los 27. Tú estás haciendo más de mucha gente, hasta en Estados Unidos, con 26 años. 26 años, hay chamaquitos que todavía no están cogiendo los... que tienen la mentalidad de un chamaco, ¿me entiendes? Tú eres una persona más seria y enfocada en lo tuyo. Esta gente tiene 26 años y están ahí, brincan de una barbería a la otra. Ay, no tienen la misma mente. 5 años llevo con la mía. Sí. 5 añitos. Yo empecé ahí en el cuarto de mi casa con un bote de pintura y un espejo. Una radio, un CD y a subir. Gente a la casa. Así es. Y poquito a poco me fui metiendo en peluquerías y hasta que ya vi la oportunidad y dije, esta es la mía. Y aposté, dije, también, si montas un negocio tienes que tener más cabeza, tienes que controlarlo. Sí. Y eso es el único miedo que tenía, pero bueno, supe afrontarlo perfecto y lo llevo todo como toca. So, tú tenías 21 años cuando la abriste, 20 años. Sí, 20 años. Pero un chamaco, sí, jovencito. 20 añitos. So, ya la mentalidad tuya estaba a otro nivel, sí, de los amigos tuyos. Y de muchos. Ellos querían estar jangueando y pariciando, haciendo cosas de chamaco y tú estabas ready para abrir tu negocio y estar en algo serio. Pero yo siempre digo, todo el mundo en la vida tiene la misma oportunidad, ¿verdad? Es que tú, ¿qué es lo que tú haces con la oportunidad que Dios te da? Claro. ¿La aprovecha o no la aprovecha? Sí. Y tú hiciste algo, bro, y te aplaudo por eso, en verdad, bro, porque yo no sabía que tú eras tan chamaco, abriendo una barbería tan chamaco así. Sí. Pero, y, ¿sabes? Estás abierto 5 años y lo hiciste a una edad jovencita, porque yo te digo la verdad, cuando yo tenía 20 años yo no tenía la capacidad para hacer algo así, ¿entiendes? Yo estaba todavía haciendo muchas cosas inmaduras. Sí, pero salió así, aprendí un poquito, salí a la calle y decía, ¿qué me hago? Me quedo como está esta gente que lo único que hace es poco a poco arruinarse la vida, o intento buscarme la vida sanamente y arreglando, sí, y sin tener que depender de nadie ni esperando nada de nadie. Fácil no ha sido, porque la verdad es fácil no ha sido, pero ahora lo agradezco, ahora la verdad que sí. Pero lo hiciste, papi, ¿oíste? Lo hiciste, es bueno, pero a mí me gusta ver historias así, historias de éxito. Porque eso es lo que es, eso es éxito. Salir de una posición y llegar a otro nivel y seguir echando para adelante y creciendo como una persona, como un hombre de negocio. La gente que piensa que es fácil nunca llega a ese nivel, nunca van a ser dueños de una barbería porque piensa que todo es fácil y no quieren trabajar por lo que ellos quieren. Lo quieren, pero no quieren trabajar por ellos, ¿me entiendes? La gente lo que busca también mucho es el dinero. Sí. Cuánto dinero ganas, cuánto tal, busca. Si no le gusta cuánto se ganan, no van a estar ahí tampoco. Sí. Eso pasa mucho. Es verdad. Yo quiero mucho dinero para que tú dices, para comprarse una Nike, para llevar la mejor chaqueta y la mejor gorra. Es como todo. Y esto es lo que yo le digo a mi hermano. Mi hermano ayer, es lo que te digo, ayer fue a un tatuador de aquí muy famoso de Barcelona. Y se fue para allá y se fue a hablar con él, sacó unas láminas de estas de tatuaje. Una oportunidad más que le dieron. Y está tatuando aquí en Barcelona, en Sabadell. Viene cada mes aquí a una tienda a tatuar, tiene sus citas. Y míralo, con 22 añitos, vive solo con su pareja, se mantiene él solo y no le hace falta a nadie. A 22 años ya vive solo con su pareja. Sí, sí. Y tu mamá tiene que ser orgullosa de ustedes. Nuestra madre nos ve y están más orgullosas que nadie. Por ahí por Florida se mueve mucho el mundo del tatuaje. Sí, bro, todo el mundo tiene tatuaje. Sí, ¿eh? Ahora, yo creo que es anormal si tú ves a alguien que no tiene tatuaje. Sí, sí. Lo veo muy raro. Sí, claro, como que carajo te pasa a ti, tú no tienes tatuajes. Sí. Anormal, vete, algo. Y sabes, yo he visto a chamaquitos todavía en bien pequeño, 14, 13 años y tienen tatuajes ya. No sé, yo me empecé a tatuar con esa edad, con 14 años yo empecé. Ya empezaste. ¿Cuál fue la primera cosa que tú te hiciste? El primer tatuaje que me hice para que mi padre no me pegara, la verdad. El nombre de él. El nombre de él, que es el mismo que el mío. Eso es lo que yo hice con mi mamá, le hice el primer tatuaje que era el nombre de ella. Y a él solo yo lo pone el cuello. Oh, man. Eso viste como somos casi iguales. Tú hiciste lo mismo que yo hice, usaste el cerebro, niña, tengo que poner el nombre de él. Para que no me meta una pela. Pero con todo eso todavía me metí una pela ahí. Yo porque me escondí rápido, si no... ¿Y el viejo cómo sigue? 66 años. ¿Sí? Está más fuerte que yo, pero... No, me refiero a su espíritu, su alma es más fuerte... Es un alma fuerte. Ese sí que ha pasado la vida, ya ha aguantado que no aguanta nadie ahí. Está más duro que... Era así jubilado, cuidando a toda la familia, desde su sitio, no se queja de nada. Porque el padre de mi padre era barbero también. ¿De verdad? ¿Tu abuelo? Sí, era barbero y mi padre un día, bueno, se le murió su padre y un día se despertó y dijo, no me corto más el pelo. ¿Y no se cortaba el pelo, hermano? Mi padre lleva una trenza, todo el pelo blanco y lleva una trenza casi hasta el culo. ¿De verdad? Y yo llevo, es lo que te digo, llevo ya con la barbería 5 años y yo no le he podido tocar la barba a mi padre. Mi padre tiene su rato cada domingo, se mete en el baño, coge su navaja, su espuma de afeitar, sus tijeras y se arregla solo la barba, se afeita solo. Pero el perro lo tiene largo. Sí, el perro sí, pero él se hace su barba, se lo retoca todo, se afeita. No deja que nadie lo toque, porque barba. Después que papá se murió. Y se hace su trenza, y cuando llega la trenza al final, yo le digo, papá, tienes que cortarte un poco ahí. Se coge las tijeras de cortar la carne mismo, y en la punta de la coleta se corta las puntas y se ala. Ya, déjame tranquilo. No quiere que nadie le toque el pelo ni la barba, nada. ¿Tú crees que un día te va a dejar que lo recorte? Que va. Ese no. No. Ya te lo digo yo. Ese no se va a dejar en la vida. Un día si me dejará tocarle la barba, pero el pelo... No, nunca. El pelo yo creo que hasta el día que no esté, se lo va a dejar largo. No se lo va a volver a tocar. Eso sí que es puro. Eso ya bien. Como son los padres, ¿verdad? Vaya. Yo, papá mío, ¿sabes? El papá mío de los tiempos antiguos, yo lo recorté un par de veces y dejó de venir a mí. Y después un día mi hermana se zafó y me lo dijo porque le dijo a mi hermana que ahora es que Iván piensa que yo soy un chamaquito, yo soy un viejo, me gusta tener el pelo como un viejo, él me recorta como bien chamaquito, me decía que yo se lo cortaba bien, bien low en los lados. Y nunca más vino para mí, todavía usan un estilo ahí de los 60. Claro, antiguo. Sí, y eso es lo que le gusta, bigote ancho, guindado con el candado, ¿sabes? Pero, ¿sabes nada? Padre, con la fuerza. Y nosotros tenemos mucha sangre española. Nosotros somos de apellido Suárez. Ah, sí. Eso es un apellido de acá de España. Y si tú nos ves a nosotros, todos somos blanquitos, con ojos verdes. ¿Sabes? Y me decía mi mamá que sí, que teníamos, los abuelos nosotros eran de España, que sí, esto lo otro. Bueno, eso ya da igual de donde sea. Sí. Eso ya es cada persona. Sí. ¿Y qué música están usando acá? ¿Qué están escuchando acá? Hombre, eso es segura. Yo, por ejemplo, lo que me gusta mucho es el flamenco. El flamenco es lo que me relaja también. Sí. Bueno, yo suelo escuchar o el Notorio y esta gente, o escucho flamenco. Suelo escuchar esas dos cosas más que nada. Flamenco lo oí por primera vez, la primera vez que vine para acá, para España. Sí. Sí. ¿Y me gustó? Diferente. Sí, sí. ¿Sabes? Es como la salsa para nosotros. Sí. Ahí, yo escucho mucha salsa. ¿Tú esta semana estás escuchando salsa? Sí. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Y nunca has comido comida puertorriqueña? Nunca. Ay, papi, lo que te estás perdiendo. Nunca. Lo que te estás perdiendo. Tienes que ir para allá. Obligado, tienes que ir para allá. La verdad es que nunca. Ya recorté tarde, estoy haciendo unos toquecitos ahí. Creo que tiene un fade ahí, cabrón, ahí. Que tú puedes pasarte el estilo tuyo. El fade ahí, ya tú sabes, a fuego. Esto está raro, ¿eh? A ver si te enseño. Nada, ya ves. Ojalá me lo dejara ya así solo. Clavado, perfecto. Te iba a tirar una línea ahí para Tiro Boricua aquí, en Crítico, en vivo, en Barcelona. Hacho, papi, ya tú sabes. Gracias a ti. Es una pasada, ha sido una entrevista que no me esperaba tener con alguien. No. Por las redes sociales se le ve buena persona, pero en persona es mejor aún. Un chaval de la calle, igual que con nosotros. Una pasada, tanto el corte como la experiencia está buena.